Bueno, pues vaya pregunta, ¿no? Para empezar. Pues Sergio Linares es un tipo ya con 48 años que lleva más de media vida en las cabinas, que llevo produciendo pues desde el 2010, que saqué mi primer disco, y que mi auténtica pasión es la música. Yo, desde que supe que me quería dedicar a algo, supe que era eso. Desde muy chiquitillo. Yo en mi casa había un plato cuando yo era pequeño que compraron mis padres y antes eran los equipos de música, era como una especie de rack que llevaba la pletina, el disco y ponía los discos, ponía la cinta y mezclaba los discos con las cintas, o sea, una cosa impensable. Locura por el sonido y por todo lo que tenga que ver con ello. Yo empecé poniendo discos, allí no era pinchar ni nada porque era un tipo de música más indie, más guitarra, más. Empecé a cambiar la vertiente de la música que se ponía ahí hasta que nos hicimos con uno de los nombres más potentes que ha habido de un club en Almería hasta la fecha. Entonces de ahí pues ya me empezaron a llover ofertas por todos sitios. Yo vivía de pinchar solamente en los 90, ahora ya no. Yo recuerdo que en esa época yo pensaba para mí, he cumplido mi sueño ya, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Lo pensabas, pero al mismo tiempo no, porque veías que sí, pues estaba en salas, tal, pero siempre había otra, ¿sabes? Siempre fuera de España, siempre ha habido esa inquietud y esas al final pues se han quedado ahí. Que pinchase en muchas discotecas y todo eso en esa época tampoco significa que yo sea... o hubiese sido en ese momento como los que hay ahora que ganan un pastizal que flipas por una sesión. Yo pinchaba en muchos sitios, pero ahí se cobraban, yo qué sé, 100.000 pelas, cuando más. Con 32 años desde que empecé a pinchar he pasado por muchos estilos y muchas vertientes diferentes. No porque una música sea de un tipo diferente, tienes que enfocar la sesión a ese tipo de música. Un tema yo lo doy por terminado cuando digo ya no te voy a tocar más, te pongas como te pongas. Ahí lo doy por terminado, pero no porque esté terminado realmente, porque si siguieras con él y sigues con él y sigues con él, siempre hay detalles, matices que le puedes cambiar que en realidad son lo que marca la diferencia con otros temas. Ha habido algunos que he sacado y he dicho valiente y porquería, ¿sabes? Pero para mi sorpresa, cuando ha pasado tiempo y lo he vuelto a escuchar, he dicho, coño, pues no está tan mal. Reconozco que los primeros que saqué, pues son los primeros que saca, ¿sabes? El primero de todos, no. El primero está muy bien para ser el primero. Pero tengo que reconocer también que ahí lo hice con un tío que ya tenía mucha más experiencia que yo. Entonces, él me echó un cable. Si me refiero a los dos primeros que yo saqué míos, que los saqué para un sello alemán, me parece. Eso sí, es verdad que me arrepentí unas cuantas veces de haberlo sacado. Dejar de pinchar. No tengo un tiempo determinado, no sé. No. Mientras yo pueda ir a pinchar, y más como lo hago ahora, que voy cuando quiero, cuando me da la gana, no cuando... Antes era más por necesidad, ¿sabes? No tienes dinero, tienes que ir a pinchar, pero ahora mismo el dinero me lo da otra cosa. ¿No me apetece en 3 meses? Pues no voy en 3 meses. Luego en los 3 meses iré. No hay problema. Pero dejarlo, yo creo que no llegará el momento en que diga me retiro, voy a hacer una fiesta de retirada. No creo que llegue ese momento. Si lo echara de menos, estaría, ¿eh? Tengo ofertas para estar pinchando todos los fines de semana, pero qué va. Yo ya tengo una edad y tengo unos trabajos que no tampoco me permiten, ¿sabes? Y yo cuando voy a pinchar, voy a pinchar. Y con todo lo que lleva por delante, entonces pues luego me hace falta mi tiempo, recuperación, todas esas cosas.
La idea de empezar a producir me surgió un poco por la necesidad, más que otra cosa. No porque a mí me llamara mucho la atención, porque cuando yo empecé a pinchar eran muy pocos los productores que había en el mundo. La gente que pinchaba en sitios grandes y todo eso no tenían por qué ser productores. La necesidad de empezar a producir fue precisamente por eso, porque esa vertiente cambió y llegó un momento en que si no produces, no pinchas, por muy bueno que sea. Me empecé a meter en ese mundo y vi que me apasionaba casi más que pinchar. Entonces, pues ahí me enganché. Empecé a producir en 2010, 2011, y ahí ya iba todo de otra manera. Yo ya conocía toda esa historia de antes, y antes, cuando solamente había eso, lo primero es que valía muchísimo un equipo de eso, ¿sabes? Tú comprarte un Macintosh era medio millón de pesetas. Eso era una locura. Entonces, luego ya, pues, cuando empezó la otra historia, pues fue cuando ya hice un curso de producción de 6 meses y ya, pues, empecé a navegar. Tengo estudio en casa y no me gustaría tenerlo en otro sitio. Cuando estás produciendo y todo eso, muchas veces yo estoy haciendo la comida, cualquier cosa, y digo, hostia, pum, y tengo el estudio ahí, haciendo el ordenador, pum, y lo hace en un momento. Entonces, si tuviese que irme a un local, abrir, pues, qué va. Cuando llegas ya te dan ganas de tomarte una cerveza y para casa. Lo que más me gusta, en verdad, es cuando haces una buena sesión y cuando terminas. Cuando terminas ese momento y sabes que lo has hecho realmente bien, yo normalmente me suelo ir al baño. Me encierro allí un rato y tengo hasta fotos, me hago fotos allí como el descanso del guerrero. Pero cuando sabes que lo has hecho muy bien y sales fuera y la gente te come y todas esas cosas. Otra, los nervios que tienes siempre antes de empezar, que eso no se va nunca, no sé por qué, no se va nunca. Y ya está. Teniendo eso. Y luego las que menos me gustan es cuando está en algún sitio pinchando y hay un flipado que empieza, dale más, o ponme no sé qué, o pónmela de no sé cuánto. Esas cosas me matan. La normalidad aquí en Almería no llega a lo que a mí me gusta. Ahora está el techno house ese que dicen ahora, que a mí es una música, que bueno, yo la respeto todas, pero a mí personalmente no me gusta ese tipo de música. Me gusta la música fuerte y dura, o me gusta la música que se te meta adentro. Y esa música como que no sé, ¿será que me estoy haciendo mayor? Almería antes era un sitio de referencia en casi toda España, ¿eh? En casi toda España. La gente tenía una cultura musical aquí terrible. Y eso ha cambiado muchísimo, tío. No entiendo por qué. Ha sido una mezcla de todo, en verdad. Los promotores, la gente, el reggaetón. Ha sido muchas cosas. He trabajado con una agencia hasta hace muy poco, con Fresh Booking. Y hay una gente ahí que me iba buscando las cosas. En el momento que alguien se interesa por ti, pues te quiere meter en su cartera para moverte a él. Entonces, casi siempre he estado con alguien. Ahora no. Ahora porque estoy en un momento en el que quiero cambiar cosas. Quiero hacer otra cosa nueva, diferente. Otro tipo de música, otro estilo, otro look, otro logo, otro nombre, otro todo. Pero ahora mismo el producto que tengo es mi marca, Sergio Linares, ya está. Voy a volver a casi mis raíces, al hard techno, porque es una música que siempre me ha gustado y ahora estoy viendo una movida así un poco gótica que se está asociando con el hard techno y eso me gusta, tío. Y como me gusta, voy a hacer algo. Recomendación: que escuchen mucha música y que lo que escuchen sea lo mejor posible, que no se dejen llevar por las tendencias que hay o las modas. Eso es, para mí es lo peor que te puede pasar, porque sí es verdad que tengo amigos que han ido cambiando dependiendo
del estilo de música que haya estado llenando, porque lo que marca eso en verdad son los main stage de los festivales. El tipo de música que se pone ahí es el tipo de música que está de moda. Y yo nunca estaría en esa sala, siempre en la otra. Pero bueno, cada uno creo que escuche música y que valore el trabajo que hay detrás, más que otra cosa.